Esto pasó en Radio Noticias. Sí, este viernes tenemos Cena Show con capacidad limitada, que por suerte fue muy bien la convocatoria, y bueno, ya está todo cubierto para este viernes, donde vamos a tener artistas de la zona, donde vamos a estar brindándoles un lindo show a la gente que se copó y enseguida reservaron sus anticipadas. Así que nada, ese es el primer evento que tenemos este fin de semana, que se viene también con una feria el sábado. Los esperamos a todos también en la feria en Avenida San Martín. Es libre, o sea, pueden venir, recorrer, degustar y comprarles a todos los emprendedores y colaborar con la fiesta. Bueno, y en esto ustedes trabajan mucho, ¿no es cierto?, en recaudar fondos y demás, pero en este contexto que estamos viviendo, digamos, ¿cómo está ese nivel de respuesta de la gente? Y está bastante difícil, porque se entiende la situación que estamos pasando todos a nivel económico con esto de la pandemia. Hay mucha gente que está recién empezando a sus actividades con normalidad. Y bueno, está difícil, tenemos un bono colaboración en la calle, tenemos un bingo virtual que todavía no lo podemos completar, así que nada, está complicado, pero bueno, nosotros le metemos para adelante y siempre tratando de que la gente nos acompañe. Bueno, dame un detalle de esto que me enseñarás como bingo virtual, ¿no? Entonces, ¿qué sería un bingo virtual? Dame un segundo que voy a bajar acá el volumen, porque justo estoy haciendo programa yo también, así perdón, no sabíamos. También trabajamos en radio. Disculpame. Tenemos el bingo virtual, que consiste en 99 líneas, del 1 al 99, son líneas con tres números. Este vale 300 pesos la línea, se paga a través de Mercado Pago, a través de cuenta DNI. Reservas el número y cuando se termina de llenar toda la lista, se hace el sorteo en vivo a través de las redes sociales de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Aún nos falta vender unos 40 números para poder realizar el sorteo. Bueno, y entonces los números cuestan 300 pesos. Claro, la línea con tres números sale 300 pesos. El primer premio es 5.000 pesos, el segundo premio 2.500 pesos, el tercer premio 1.500 pesos. Bueno, ¿y cómo lo completa la gente? Lo recaudado es para la fiesta. ¿Pero cómo lo completa la gente? ¿Se comunica con ustedes en dónde? ¿De qué manera? Se comunica a través de las redes de Fiesta Nacional de la Corvina Negra, o si estamos en el aire en este momento, que tomen nota al 2252-418939. Somos Radio Noticias.